Las principales recomendaciones para evitar la infección por el nuevo coronavirus son el uso adecuado del cubrebocas, lavado constante de manos, evitar aglomeraciones y mantener la sana distancia. Sin embargo, en un breve recorrido por las calles de Colotlán se pudo constatar que pocas personas utilizan el cubrebocas y mucho menos mantienen la sana distancia, un aspecto en el que coincidieron personas entrevistadas. ¿Qué porcentaje le asignaría usted al cumplimiento de las medidas aquí en el municipio? ¿Qué será? Yo creo ni la mitad, no sé, un 40. Yo pienso que un 40%. Aquí en el local, pues sí, como por decir de 10 personas, a lo mejor 5, sí lo trae. ¿Un 45%? Yo veo todavía mucha gente sin cubrebocas. Falta de educación, poca empatía o incredulidad son algunas de las características que la propia población observa ante el cumplimiento que todos deberíamos de tener para evitar entrar a la estadística de casos positivos a COVID-19. Creo que las medidas y lo que se ha dicho a través de los medios, pues, son buenas. Desgraciadamente, yo veo que hay mucha gente todavía incrédula de que exista el COVID. Pues yo creo que, pues, a la falta de que no creen muchas personas en el virus. Casi a la mayoría, como que no queremos creer que en realidad existe la enfermedad. La bacteria, el virus. Aquí he escuchado así que dicen personas, no, pues nada más es algo del gobierno. No es cierto, porque fulanito se enfermó y dicen que se enfermó entre comillas, pero en realidad pues no, que no existe. No todos cumplen, hay mucha gente todavía sin cubrebocas, no tienen miedo. Yo pienso que deberían, no sé, cómo hacerlo ya muy obligatorio, pues para poder salir. Como que no le damos la importancia en verdad que se requiere. Muchos sí hacemos caso de tomar las medidas, pero muchos no. Otro aspecto que señalaron los entrevistados es que las autoridades han sido permisivas y poco enérgicas, ya que no se han impulsado estrategias en las que se obligue a cumplir con las disposiciones para evitar que más personas sigan enfermando. Por parte como del gobierno, ponerse un poquito más estricto. No tomaron las medidas que debieron haber sido. Desde que el mismo presidente hablaba con sus detentes, etcétera, yo creo que desde ahí viene esa mala información. Si hubiera sido con todo el rigor y el peso del Estado, hubiera sido otra situación. Pues sí, más estrictas en ese punto de que ahora sí que siguen las fiestas, no paran, y pues con multas o algo así, para que realmente sí sintamos así que, ay, híjole, ya viene, o que nos vigile simplemente la patrulla que pasa y que, híjole, pues hay mucha gente, o supervisar realmente que sí sea la cantidad de personas que están permitiendo, porque pues en muchas ocasiones no, tampoco eso se respeta. Incluso hubo quienes consideraron que una de las mejores opciones para entrar en cintura es dando un golpe al bolsillo. ¿Podría ser como alguna multa? No sé, como en los lugares, como en las tiendas o así, que sí, que todos parejos, no dejaran entrar a las personas sin cubrebocas. Pues a lo mejor una así, una tarifa así muy razonable, a lo mejor unos 120 pesos, que ya uno tampoco no le pega uno tan duro al bolsillo, pero que sea bueno, pues sí, sí fue mi culpa y pues bueno, ahí le va la multa, ¿verdad? Pues yo pienso que más o menos eso sería para reconocer. Los entrevistados coincidieron en que las medidas no deben aflojarse, que todos deben vacunarse en cuanto tengan oportunidad y, sobre todo, ser empáticos ante la situación. En Colotlán, Señal Informativa, Gonzalo Vela.